estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con este Hyrule Warriors que tanto me gusta. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Hoy toca un stage bastante interesante, ¿vale? Que es el Coliseo. Como ya sabéis, hemos completado en este caso el Coliseo de Principiantes y ahora nos toca el segundo, el de Reclutas. Una serie de combates contra crueles monstruos. Prepárate bien antes de asumir este reto. Pues nada más que decir, vamos a continuar un reto que yo creo que no va a suponer ningún problema para nadie. Lo que digo, esto es de estos que nos pasamos en 0, pero bueno, hemos enfrentado el primero, ha sido un Litrock y un Inox, y la verdad que ha estado bastante, bastante divertido, y no sé, esto yo creo que es lo típico como los Fire Emblem, ¿no? Que también lo encontramos en el Fire Emblem Warriors, ¿no? De los coliseos, que al final, a ver, al principio los primeros niveles obviamente siempre son fáciles, pero supongo que como aquí esto está escalado por niveles, esto empieza en nivel 30, pues bueno, ahora estaría el de reclutas, que sería el de nivel 40, luego supongo que habrá uno para 50, 60, 70, algo así supongo que habrán hecho, y puede estar bastante, bastante interesante, así que vamos a ver qué tal se nos da el Coliseo de Reclutas. Ojo, aquí hay Moblins esqueléticos. Vamos a por ellos. Vamos a full, ya sabéis. Estos son bichos de nivel 40, así que tampoco esperéis que sean el mega reto. O sea, aquí ya hay 6 enemigos. O sea, supongo que vendrán de 2 en 2, ¿no? Ahí está. Epa, ahí me ha dado, ¿eh? Vamos allá. Vale, primer remate. ¡Oh! Vale, uno menos. Lo que digo, estos sabemos que con un remate caen. ¿Te ha aparecido algo? Sí, otro, ¿no? Vale. Vale, ahí estamos. Vale, otro menos. Lo engancho bien. Vamos allá. Ojo, están juntitos. Perfectito. Para que se coman un poquito de todo. Ahí va bien. Vale, otro remate por aquí. Otro Moblin que cae. Hay que decirlo, recluta. Opa. Me ha pegado el de atrás, no lo había visto. Vale, serie de ataques por aquí. Rematamos. Vale, un Inox esquelético, chaval. O sea, eso es el final boss de aquí, ¿no? Vale, este ya está fuera. Solo nos queda Inox. Ahí estamos. ¡Cloaca! Vamos a darle un poquito de bombas, que siempre ayudan. Vale, le damos en el ojo y ojo. Ahí está. Vale, pillamos el primer remate. No lo vamos a vencer de un solo remate, obviamente, pero lo debilitaremos lo suficiente como para poder con el segundo ya acabar con él. Vamos a seguir quitándole un poquito de escudo. Ahí, poco a poco. Muy bien. Vale, retrocedemos un poco en busca de, lo que digo, el ojo. Ahí está. Vale, de nuevo bombas ahí para golpear a Tutiplén, al amigo. Oh yeah. Y de nuevo en busca de, a ver. No, te voy a dejarme más para darle en el ojo. Ahí está. Muy bien. Vale, rematamos y acabamos la faena. Lo que digo, desafío bastante, bastante sencillo. Se han sobrado 2 minutos, así que ha estado bastante guay. Lo que digo, me ha gustado mucho, pero el segundo coliseo ya ha sido completado aquí, así que, madre mía, era hora de ponernos con estas cosas. Claro que sí, ahí lo veis. Bueno, son rupías. Ojo, Link está dando experiencia a pesar de estar a un nivel tan alto. Y ahí, bueno, vemos los objetitos, que no están nada mal. Núcleos, sobre todo, que nos valen para completar misiones, así que bien. Y bueno, vamos a ver qué nos queda en este caso, porque lo que digo, tanto este vídeo como el anterior han sido 2 vídeos muy cortitos, muy sencillos de afrontar. Pero bueno, al final es lo que digo, ¿no? Aquí tenemos un juegazo, un juego que trae mucha diversión, tiene muchos tipos de batalla. Eso es lo que me gusta a mí, la originalidad. No nos hacen repetitivas realmente los retos. Lo que digo, hay más de 100 y cada uno pues tiene su cosita, ¿no? Ojo. Vale, aquí está el siguiente. El siguiente coliseo, que es el de oficial, es lo que digo. Esto van a ser varios. Pero oye, aquí ya hay una armadura que parece bastante chula para Link, así que puede estar bastante guay.
Y lo que digo, espero que os haya gustado, que os haya molado y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo con el Coliseo de Oficiales. ¡Hasta la próxima!